buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de la resumida de Permanencias Voluntarias, aquí transmitiendo desde la ciudad de Xalapa, Veracruz, para todos ustedes en aquí en Permanencias Voluntarias. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Y bueno, esta fue una semana muy, muy movida. Tuvimos bastante movimiento en la cuestión de noticias. Y la verdad, tuvimos que parar por ciertos problemas técnicos que tuvimos aquí. Por cierto, me gustaría enviarles un gran abrazo y un gran reconocimiento a mis amigos de PC One Tijuana, que hicieron una gran labor al momento de arreglarme la computadora, porque la verdad sí tuve ciertas fallas técnicas. Y la verdad, la atención fue excelente, fue una atención de primera calidad. Desde el momento en que, bueno, me puse en contacto con ellos para la cuestión de que se me echó a perder la computadora, y bueno, me puse en contacto con ellos, y la verdad, sinceramente, ha sido una muy, muy satisfactoria experiencia con estos amigos de PS One Tijuana aquí en México. Y bueno, vamos a comenzar este programa de la resumida de Permanencias Voluntarias. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues esta semana celebramos un día muy, muy especial. ¿Por qué? Porque el 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas. Este día se celebra cada 24 de octubre de cada año y marca el aniversario de lo que fue la Carta de las Naciones Unidas en 1945, con la ratificación de este documento fundacional por parte de la mayoría de los firmantes, incluido los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es muy importante, muy, muy importante que exista este día, porque permítame que estoy teniendo aquí problemas. ¡Ah, ya! Bueno, dice, no existe ninguna organización mundial con legitimidad que tenga o que pueda ayudar a las naciones a llegar a un bien común. Ninguna organización mundial da esperanza a tanta gente como las Naciones Unidas para un mundo mejor. Puede ofrecer el futuro que queremos también. Hoy en día es importante que la urgencia de todos estos países se unan para cumplir con la promesa de las Naciones Unidas para la paz y la tranquilidad. La fecha ofrece una oportunidad anual para ampliar nuestra agenda común y reafirmar los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Así lo marca en su página oficial de las Naciones Unidas.org. El mensaje del secretario de 2022 dice que las Naciones Unidas son fruto de la esperanza surgida tras la Segunda Guerra Mundial y superar el conflicto bélico que puso en vilo a muchas, muchas naciones. Hoy se está poniendo a prueba de nuevo esta organización como nunca antes, pero las Naciones Unidas se crearon para momentos como este. Ahora más que nunca tenemos que hacer realidad los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas en todos los rincones del mundo, y equilibrando por fin la balanza de las propiedades y la libertad de las mujeres, de los niños, de las niñas, y velando por los derechos humanos de todas, absolutamente todas las personas de este mundo. Esta es la carta que envió el secretario Antonio Guterres de las Naciones Unidas. Y bueno, es importante, obviamente, esta situación. Muchas personas han hablado mal o bien de las Naciones Unidas. Para muchos es una institución que desafortunadamente no sirve para nada. Para muchos más, pues es una organización que ha ayudado a muchos países en sus conflictos. Ha ayudado también, obviamente, de forma en salud, en forma social, y sobre todo ha ayudado a que tengamos en cierta forma una, no paz, porque ellos no son organismos pacificadores, pero sí son organismos, es un organismo mediador, y eso es bien, bien importante para todo el mundo. Aquí, como dice aquí el secretario general Antonio Guterres, pues hoy se pone de nuevo a prueba, porque esta situación que está sucediendo ahí en Ucrania, pues es una situación bastante complicada que ha tenido a muchas, y que tiene a muchas personas
pues dándose, dando de tumbos y dando muchas situaciones. Hoy las Naciones Unidas forman parte y tienen que ser parte funcional de lo que es la estructura de paz de este país, este mundo. Y bueno, cada 24 de octubre celebramos el Día de las Naciones Unidas. Y con esto comenzamos un programa más de La Resumida de Permanencias Voluntarias. Mi nombre es E. López, me encuentro muy contento de estar con ustedes. Nos esperamos en esta hora que vamos a estar aquí platicando de las mejores noticias de la semana. No se lo pierdan. Comenzamos la semana con una noticia importante. Son los días que estas noticias, estas protestas que están dando ahí en Irán, en Irak, todas estas naciones de ahí de Oriente Medio, pues la verdad son muy importantes, sobre todo por el significado que han tenido en la cuestión de la defensa de los derechos humanos y el importante mensaje que están dando a todas las naciones sobre el trato y cómo deben tratar a las mujeres alrededor de todo el mundo. Y las estudiantes, por ejemplo, de las universidades iraníes, se manifestaron en los campus de todo el país para protestar contra el gobierno iraní, según mostraron este lunes los videos publicados en las redes sociales por grupos activistas del país iraní. Los medios de comunicación documentaban las protestas por todo Irán, como Iranware y 1500 Dasbir, que es la donde se publicaron estos videos, en donde se veían varias protestas en universidades como en Teherán, Hamadán y Isfahán y Abbas. En un video obtenido por la agencia Reuters, mostraba que estudiantes estaban protestando y cantando frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Shani Charam de Ahaz, en la Universidad Azad de la ciudad de Nizbul. Los estudiantes coreaban libertad, según el medio Iranwire. En la Universidad de Isfahán, los estudiantes aplaudieron mientras un hombre escribía el popular cántico Mujer Vida, Mujer Libertad en la pared de un salón de actos. En la Universidad Popular de Azad, los estudiantes marcharon y corearon. Y según mostraron los videos publicados por 1500 Tabir en Twitter y la CNN, pudo verificar que estos videos eran reales y que estaban sucediendo en ese momento en Irán. Los estudiantes de la prestigiosa Universidad Tecnológica de Sharif de Teherán protestaron en el patio de la escuela y corearon "Lucharemos, moriremos y recuperaremos Irán", según un video obtenido por el activista pro reforma Iranware de este lunes. Videos publicados y verificados por la agencia AFP mostraban a los estudiantes que cantaban "Libertad, libertad" en la cafetería de la Universidad Sharif. Este domingo también el Consejo de Administración de la Universidad Sharif prohibió temporalmente la entrada al campus a los estudiantes que protestaron el domingo, y la agencia de noticias Tasmin, afín al Estado, dijo que la universidad fue escenario de una violenta represión contra los estudiantes a principios de esta semana. Es importante recalcar que las protestas estuvieron llevadas a cabo más bien en forma pacífica, a pesar de que los estudiantes eran enérgicos al momento de hacer sus protestas, fueron llevadas de forma pacífica y el gobierno no pudo accionar de una forma violenta hacia estas manifestaciones. Otros videos de este domingo mostraban a estudiantes iraníes agitando banderas nacionales y sus pañuelos en la Universidad Alamed Tabal Hall de Teherán, según mostraron videos de la agencia AFP. Los iraníes, las mujeres iraníes y los hombres iraníes están haciendo todo para poder llegar a la libertad que tanto les han negado y que desafortunadamente se ha convertido en un problema grave en esa región. Recordemos que estas personas llevan años tratando de llegar a una libertad de expresión, a una libertad de culto, a una libertad de muchas cosas, y que pues bueno, los gobiernos en turno se las han ido coartando. En el programa que vamos a tener el martes en Ciudades de Personas, vamos a hablar del caso de esta chica iraní que tuvo pues
la desafortunada muerte a manos de las autoridades iraníes, y que ha desatado todo este tipo de ataques por parte de protestas, más bien por parte de los estudiantes. Hay que seguir muy de cerca qué es lo que pasa ahí en Irán. Y también varios muertos y más de 100 civiles afectados en ataques aéreos en Myanmar, esto dijo la ONU. La ONU dice estar preocupada por los informes de más de 100 civiles afectados y numerosas muertes reportadas en los ataques aéreos de la junta militar que tuvieron lugar en Kachin, en Myanmar, este domingo. La ONU sigue verificando los detalles de este ataque y sigue ofreciendo el sentido pésame a las familias de las víctimas y a los amigos de los muertos que han pasado por la región. La ONU pide que los heridos reciban un tratamiento médico urgente según sea necesario, dijo un portavoz de la ONU ahí en Myanmar. Hasta el momento ninguna agencia de noticias ha podido verificar esta situación de lo que sucede ahí en Myanmar. Lamentable lo que está pasando en esta situación en los países de Oriente Medio, pero bueno, es parte de lo que sucedió el día lunes de esta semana, de este mes de octubre del 2022. Regresamos en un momentito más aquí en la resumida de Permanencias Voluntarias. Nos vamos ahora al día martes. Por cierto, los invitamos el día martes a escuchar todos los martes, a escuchar el programa de Vecindarios a Terceros que pasa a través de nuestra página de permanencia, de nuestra fanpage de Vecindarios a Terceros. Aquí en vamos a hablar donde se habla de muchos temas. Tenemos entrevistas, tenemos temas variados de nuestro podcast y obviamente hablamos de temas de interés. Vamos a ver también hablar de muchos temas políticos, muchos temas de cuestiones conspiranoides, de muchas cosas. Es un podcast para ustedes y nos gustaría saber de qué les gustaría que habláramos en este podcast. Vamos a tener entrevistas también con gente especializada de muchos medios, de muchos lugares y de muchas situaciones. Y también, obviamente, también darles a ustedes todas las noticias de lo que está pasando en México y en el mundo. Y el 25 de octubre, martes 25 de octubre, tuvimos muchas noticias, y una de las noticias más importantes que creo que tenemos nosotros en este país es que el Congreso de Guerrero aprobó este martes el matrimonio igualitario, con lo que se convierte en la entidad número 31 en garantizar este derecho. Con 38 votos a favor, 6 en contra y 2 nulos, los diputados locales avalaron las reformas al Código Civil y el Código Procesal Civil y la Ley de Registro Civil del Estado para reconocer el matrimonio y concubinato en personas mayores de 18 años sin discriminación alguna por lo que sea conveniente. Y también, obviamente, esto permite a las personas del mismo sexo pues contraer matrimonio. Es una noticia muy importante, amor es amor, porque obviamente lo que haga la gente no nos interesa. Señores, creo que es momento, estamos en pleno siglo XXI, y yo creo que no nos debe interesar si el de junto es un hombre, es una mujer. Si quieren estar juntos, tendrán que estar juntos. Qué bueno que estén juntos. Digo, afortunadamente a nosotros nos tiene que importar muy poco si están juntos. Pero sobre todo, es muy importante que esto ya sea reconocido legalmente. Porque al ser reconocido legalmente, ya existen muchísimas situaciones que se pueden dar dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. Y que obviamente estas personas del mismo sexo y estas personas LGTB y más, pues estaban persiguiendo. Es muy importante esta situación, es una gran noticia. México se acerca lento al siglo XXI, pero pues se acerca, y eso es lo importante. Y también tuvimos este peleo de gatas, ojo, no estoy diciendo gatas mujeres, porque luego se me ponen bélicos de que son gatas mujeres, no, de gatas, este pleito de gatas que tienen ahí en Morena. Fíjense que estos de Morena son muy chistosos, porque no han llegado ni al término del sexenio del presidente y ya se están rompiendo la madre con todo lo que pueden y todo lo que quieren. Entonces,
Pues los señores de ahí de Morena ya vieron el caminito a través de esta Anabel mexicana y no Anabel Ferreira. ¿Se acuerdan de Anabel Ferreira? Anabel Ferreira, que era esta gran, gran comediante mexicana. Pues no, no Anabel Ferreira, sino esta Anabel, como la muñequita esta de terror. Pues Laida Sansores, así como lo hizo con Alito Moreno, así lo está haciendo con Ricardo Monreal. Y resulta que el senador Ricardo Monreal aseguró que no va a caer en ningún tipo de provocación, porque resulta que esta señorita Sansores, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, amedrentó en su cuenta de Twitter que iba a empezar a sacar ciertas grabaciones que tenía de el senador Ricardo Monreal, y Monreal dijo: mira, ¿sabes qué? A mí tus chismes de patio pues no me interesan, pero pues resulta que es que al parecer sí se arrepintió, y a la mera hora dijo: no, pues sí te los voy a aventar y no me importa lo que pienses y lo que digas. Y resulta que sacaron unos textos de WhatsApp que la verdad los editaron con Paint, porque la verdad están bastante feos. Pero pues resulta que esta señorita Laida Sansores pues sí lo sacó y dijo que iban a ser el primero de muchos videos, grabaciones, conversaciones de WhatsApp, etcétera, etcétera, que tienen ahí pues en vilo a muchas personas. Ya lo hicieron con Alito Moreno, insisto. Alito Moreno le estuvieron sacando 20,000 cosas por un lado, por otro, y pues tuvo que doblar las manitas ante el gobierno y aprobar cierto tipo de situaciones que necesitaban ahí en la Cámara de Diputados. ¿Es correcto? No, no es correcto. Recordemos que el espionaje es algo que está penado en el Código Federal, y es algo que debemos entender como un juego sucio, que no debe ser. Durante el martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores acusó al titular de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, al senador Ricardo Monreal, de intercambiar una serie de conversaciones con Alito Moreno, el líder nacional del PRI. La gobernadora de Campeche, quien reveló una serie de audios atribuidos a Alito Moreno, publicó esta serie de mensajes de WhatsApp, que les digo, parecen que están hechos con Paint, atribuidos al senador, y declaró que no tiene nada de él. En la información revelada el martes, el jugador se menciona a un tal Santiago, que es la posible referencia a Santiago Nieto. Al mismo tiempo, el senador Ricardo Monreal dijo que, pues la verdad, que se la pelaba, porque él no iba a caer en ningún tipo de provocación, que no le interesaba lo que dijera la gobernadora Sansores, y que dijo que exhibiera lo que quisiera, que exhibiera las supuestas conversaciones, que exhibiera a quien quisiera. Dice: el trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población, y aquí estamos de pie discutiendo la ley de ingresos de la federación. No vamos a caer en provocaciones, buscamos la reconciliación nacional, escribió en su cuenta de Twitter Ricardo Monreal. Así están las cosas en este país, en este cagadero llamado Morena, en donde, pues insisto, no han llegado ni siquiera al final de sexenio y ya se están partiendo la madre con todo. Y también después de que Adán Augusto López dijera que todo esto que sucede de Adán Augusto López es una pataleta del señor presidente por todo lo que dijeron Calderón y Zedillo allá en España en un evento de Vargas Llosa. Y bueno, también no hay que darle mucha importancia a un evento de Vargas Llosa, sinceramente. Pero bueno, y Calderón, y en este momento la respuesta que tuvo el gobierno federal para esta situación fue pues que Adán Augusto López dijera que el expresidente Felipe Calderón tenía una investigación internacional contra de él por la venta de armas, y Felipe Calderón le dijo: pues no, también te la pelas, porque no va a pasar de ahí. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención, es cierto, dijo Calderón en su cuenta de Twitter, y aseguró que los temas que se quieren desviar son dos: el intento de desaparecer el INE, que también es cierto, y las filtraciones de los Guacamayalix, que la verdad, sinceramente, ya se volvió un chisme de patio. Pero lo que sí nos tiene que preocupar es esta situación que quieren desaparecer al INE. El INE está en un franco peligro
Estas personas están lanzando uno y otro y otro, pues digamos, cajas chinas, como estas cajas chinas que siempre ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y han como que intentado desviar la atención de la famosa reforma electoral que, ojo, recordemos, ligándolo un poco con la noticia anterior de este día martes, pues tienen a la gente del PRI en la bolsa, todas estas personas de pues de Morena, y probablemente la reforma electoral pase en algo que esencialmente es que el gobierno quiere volver a tener todo el control de lo que es las elecciones, tanto federales, tanto estatales, tanto municipales, tanto todo. ¿Nos debe preocupar como mexicanos? Claro que sí nos debe preocupar como mexicanos, porque esto es un atentado a la democracia. Hoy precisamente sacó un video muy interesante Max Kaiser, en donde dice que esto es, palabras más, palabras menos, esto es como si fueran jugando en un partido de fútbol, y en ese partido de fútbol, pues la persona que va perdiendo, decide cambiar al árbitro. Y al momento de cambiar al árbitro, pues obviamente va a pasar muchas, muchas cosas que obviamente no están en el orden de lo correcto. La desaparición del INE es algo que nos debe preocupar a todos los mexicanos, insisto. Y también estoy de acuerdo con el expresidente Felipe Calderón, que pues es una, lo que dicen de él es una caja china. Digo, yo no defiendo al presidente Felipe Calderón, creo que tiene los suficientes huevos para defenderse. Sin embargo, la verdad, lo que está sucediendo en contra de todo esto, pues es una situación bastante vulgar, como la han hecho siempre las personas del gobierno federal, y están tratando de desviar la atención de temas relevantes que están sucediendo en el país y que deben preocuparnos a todos. Insisto, debemos estar muy, muy preocupados de lo que pasa en el INE, y vamos a ver qué sigue avanzando. Vamos a seguir nosotros aquí desde Permanencias Voluntarias, vamos a estar viendo qué pasa, viendo qué sucede y viendo cómo podemos defender al INE. Yo y todos ustedes deberíamos estar protegiendo al INE. Eso sucedió el día martes de Jaguar, un poco feo, pero sucedió. Los esperamos aquí en La Resumida todos los viernes. Ahorita regresamos en 5 segundos, no se lo pierdan. Llegamos al día miércoles 26 de octubre de el 2022. Este 2022 que ha estado bastante jodido, pero bueno, comparado con lo de la pandemia, pues no ha estado tan malo, ¿no? Y la verdad, también los queremos invitar todos los miércoles en punto de las 9 de la noche con mi queridísimo Dugui Olivares en nuestro programa Sin Nombre, un podcast que tenemos de análisis y opinión política que espero les guste, espero esté de su agrado. Tenemos muchos temas, echamos desmadre, y la verdad es un programa que no supimos la verdad ni cómo surgió, pero ahí estamos con ustedes todos los miércoles despuesito de las 9:30 de la noche para tratar con ustedes los temas de media semana. Y también, se me olvidó decirles, el día lunes los invito a través de la plataforma de TikTok al Rapidín, mi videocolumna que tengo ahí todos los lunes a través de la señal de Sin Años a Terceros, un canal más de Permanencias Voluntarias. Y el día 26 de octubre tenemos el cuerpo del periodista pakistaní Ashraf Sharif, fue asesinado en Kenia, que regresaba de Islamabad. El cuerpo del destacado periodista y presentador pakistaní Ashraf Sharif, quien fue asesinado a tiros por la policía de Kenia este domingo, llegó a Pakistán este miércoles por la mañana, dijo su esposa en Twitter. La policía de Kenia dice que estaba respondiendo a los informes de un vehículo robado, y el automóvil de Sharif, que supuestamente no se detuvo en un control policial, se había establecido
en un control policial que se había establecido en una de las zonas cercanas a la capital, pues fue terminado a balazos, según el Servicio Nacional de Policía de Kenia, a través de su portavoz Bruno Ishoni Shioso. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este martes que formará una comisión judicial para investigar su muerte. Algo que nos debe preocupar, claro que nos debe preocupar, porque la libertad de expresión en todos los niveles está pegando y muy feo. Y miren, yo sé que estamos, no queremos en este programa convertirnos así como en una especie como de heraldos de malas noticias, pero muy pocas personas están hablando de la viruela del mono. Pero en Brasil ya tiene el mayor número de muertes por viruela del mono en el mundo. Brasil ha registrado 8 muertes en total, y son muchas, bueno, no sé si son muchas la verdad, pero Brasil ha registrado 8 muertes en total debido a la viruela del mono, el mayor número de muertes a nivel mundial reportadas por un país, según el Ministerio de Salud este sábado pasado. El ministerio reportó también 9.026 casos de viruela del simio en todo el país desde el comienzo del brote. También el ministerio dijo que la última muerte fue un hombre de 33 años del estado de Minas Gerais, y el hombre tenía problemas de salud e inmunosupresión y condiciones que empeoraron con la viruela del mono. Fíjense que estas cuestiones de inmunosupresión y todo eso ha venido como que un poco a estigmatizar otra vez a las personas portadoras de VIH. Ojo, recordemos que las personas portadoras de VIH no son personas promiscuas. En muchas ocasiones puede ser que se pudieran infectar por N número de causas, pero las personas con VIH en muchas ocasiones tienen una vida normal y demás. No debemos confundirlas con personas promiscuas y que deben ser estigmatizadas por esta situación de la viruela del mono. Sin embargo, obviamente son personas que están más golpeadas y más, son un foco frecuente de lo que es esta situación de la viruela del mono. Tenemos que estar muy muy al pendiente de lo que está pasando. 8 muertes nos parecen, pues probablemente nos puedan parecer un poco exageradas, pero recordemos que no se exageró lo suficiente con con el COVID-19, y si no se exageró lo suficiente con el COVID-19, miren lo que nos pasó, ahora la viruela del mono, quién sabe qué pueda pasar. El brote del mono en Brasil ha sido desafiado aún más por las turbias directrices del Ministerio de Salud sobre la enfermedad. En agosto, el Ministerio de Salud lanzó un plan nacional de contingencia para la viruela del mono, y el plan tuvo como objetivo presentar una información para los profesionales de la salud sobre las estrategias de control de la enfermedad, así como las directrices del tratamiento. CNN preguntó al Ministerio de Salud sobre cuáles eran los planes actuales para combatir y tratar la viruela, y que creen, no ha tenido absolutamente ninguna respuesta. Y otra cosa que nos tiene que preocupar es que en China, Universal Studios cerró debido a las medidas de COVID que están volviéndose a elevar allá en la región. Universal Beijing Resort dijo que su parque temático Universal Studios y la zona comercial City Walk, junto con 2 hoteles, están cerrados temporalmente debido a las necesidades de prevención y control de epidemias, anunció este miércoles la compañía en la plataforma china de las redes sociales Weibo. Universal Studios Beijing, Universal City World Beijing, Universal Studios Grand Hotel y Nuo Resort Hotel están temporalmente cerrados hoy, así lo dijo Chang Bongjin, que es el persona representante del Ministerio de Salud de esa ciudad. Este miércoles Beijing reportó 20 casos locales de COVID-19 según la Comisión de Salud de la ciudad, y un ligero aumento de 18 casos reportados este martes, con 10 casos más reportados este lunes. A nivel nacional, China ha reportado 1.241 casos totales del COVID-19, y el miércoles, según la Comisión Nacional de Salud, se elevó a 1.500. ¿Complicada la situación del COVID? Ya no está tan complicada, pero debemos estar atentos a estas situaciones que van pasando y que van, pues, haciéndose más y más fuertes, y que van avanzando cada vez más a través de lo que pasa en México, en China y alrededor, porque sí, está muy complicado, muy muy complicado que nos vuelva a pegar otra pandemia. Imagínense, pandemia, recesión, tasas de intereses elevadas, etcétera, etcétera, nos va a cargar la chingada, si es que no nos cargó en 2 años. Regresamos aquí
a la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan. 5 segundos. 5 segundos es lo que nos separa del día jueves y las noticias de ese día. Regresamos aquí en la resumida de permanencias voluntarias. Y llegamos al día jueves, no sin antes recordarles que el día jueves aquí en Permanencias Voluntarias tenemos nuestro podcast de terror en Cerca de la Oscuridad. Cerca de la Oscuridad es nuestro podcast de terror que tenemos ahí en nuestra fanpage, Cerca de la Oscuridad. Pueden también encontrarlo como cercadelaoscuridad.wordpress.com y ahí pueden encontrar todo, absolutamente todo que tenga que ver con demonios, fantasmas, ovnis, y todas estas cosas que nos gustan a todos los que estamos locos. No, no es cierto. Nos gustan a todas las personas que nos gustan esos temas. Y ahí, en nuestro podcast de Cerca de la Oscuridad, todos los jueves en punto de las 11 de la noche a través de la fanpage. Llegamos al día jueves. Y, pues bueno, el subsecretario de Seguridad de México dice que la masacre de San Miguel Totolapan en Michoacán fue perpetrado por el cártel de la familia Michoacán. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo este jueves en conferencia de prensa que el ataque ocurrido el 5 de octubre al ayuntamiento de San Miguel Totolapan en Guerrero, donde fueron asesinadas 20 personas, incluido el alcalde Conrado Mendoza Almeida, fue perpetrado por integrantes de la familia michoacana. El funcionario informó que trataron de simular también que se trataba de otro grupo delictivo, sin embargo, testigos y diferentes investigaciones, pues, y allanamientos que realizaron a 5 inmuebles, se dieron cuenta que los dos presuntos jefes del grupo fueron los que investigaron y asesinaron a estas personas. Así también incautaron drogas y animales exóticos. Ricardo Mejía no quiso dar más detalles sobre el paradero de los sospechosos, que es raro, ¿verdad?, que pasa en este país. Y obviamente todas las empresas de noticias están tratando de investigar mayor información sobre la Seguridad Pública de México con la Fiscalía de Guerrero, sin embargo, no han sido informados. Lo que sucedió ahí en San Miguel Totolapan se une a las 14 personas muertas en Irapuato, se une también a las 15 personas muertas también aquí en el estado de Veracruz, también se unen a las 12 personas muertas en Cancún, Quintana Roo, se unen también a la ejecución que hubo en Acapulco Guerrero el día lunes, se unen también a todas y cada una de los eventos violentos que existen en este país y que desafortunadamente el presidente de la República todas las mañanas dice que se respira bienestar en este país. Yo no sé qué pinche país vive, pero pues obviamente México no es. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia, en donde dice que Tamaulipas se convirtió en el último estado mexicano en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El lunes fue Guerrero y Tamaulipas se convirtió en el estado mexicano en aprobar esta situación. El estado fronterizo de Tamaulipas, en el noreste del país, en México, votó el miércoles a favor de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto lo hace ya legal en todo el país. El Congreso aprobó reconocer el matrimonio igualitario dentro de su Código Civil, informó a través de su cuenta de Twitter. Hoy en día es un día histórico para la comunidad LGTB+, para México y para todo el mundo. Nosotros y nuestras familias somos más visibles, más iguales y sobre todo en un país con más justicia, dijo el activista y consultor de temas LGTB, Enrique Torre. México ya se convierte en otro país que, pues, acepta el matrimonio igualitario. Creo que es algo muy, muy bueno. Debemos ya dejar de ver a las personas LGTB como si fueran apestadas. Las personas homosexuales son personas y debemos respetarlos como tal. Y tienen todo el derecho de hacer todo lo que ellos quieran. Tienen el derecho de casarse, tienen el derecho de divorciarse, tienen el derecho de tener hijos, tienen el derecho de hacer absolutamente lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque la ley ya se los permite. Y eso es muy, muy, muy bueno. Y también el día miércoles, fíjense, 7 heridos tras el descarrilamiento de un tren en un parque temático de Missouri. Varias personas resultaron heridas este miércoles debido a diversas descarrilamientos que hubo en Branson, Missouri, luego de las secciones de un tren de viaje se descarrilaron, dijo el representante del parque.
6 asistentes y un empleado fueron transportados en ambulancia para recibir tratamiento médico, dijo el representante del parque temático Silver Dollar City en un comunicado de Twitter. El tren de vapor Frisco Silver Dollar Line lleva a los visitantes a un paseo panorámico de 20 minutos por el campo, interrumpido por un atraco teatral de una banda de ladrones de trenes, y ahí fue donde sucedió todo el desmadre. El viaje se anuncia como elemento básico del parque, que tiene funcionamiento desde 1962. En un video que se tomó en Twitter, se ve como el tren se está volcando y muestra a varios vagones del tren Colón Rojo brillante volcados en un costado, algunos con las ruedas desprendidas del cuerpo del tren. Silver Dollar City no ha comentado sobre la posible causa del accidente, y un despachador de la oficina del sheriff del condado de Stone dijo que no había nada que comentar. Y bueno, esto fue lo que sucedió a la mitad de semana aquí en... No, el jueves, perdón. Jueves 27 de octubre. Aquí, en la resumida de Permanencia Voluntaria. Cinco segundos nos separan del siguiente día. Hoy tenemos muchas, muchas noticias. No se lo pierdan. Y en nuestra sección, nuestra bonita sección, el pendejo de la semana, lo tenemos para el rapero Kanye West. Kanye West es una persona, es un rapero de ahí de los Estados Unidos, es un hombre de color y es un admirador de hip hop. ¿Sí? Así tan estúpido como se oye, así tan irreverente como se escucha. Pues el señor Kanye West dijo varias situaciones pues antisemitas en su cuenta de Twitter, la cual fue bajada, y obviamente muchas empresas han reaccionado a todos estos comentarios que ha hecho y han provocado la ruptura de acuerdos comerciales con varias empresas de altura que tenía el cantante. Obviamente primero fue su polémica camiseta de White Lip Matters, que obviamente el artista volvió a monopolizar la controversia hace unas semanas con unos tweets en donde lanzaba acusaciones y amenazas contra la comunidad judía. Desde ese entonces, las marcas como Adidas y Balenciaga, que eran sus principales socios, dijeron que no querían tener nada que ver con este idiota, y la productora del documental ha cortado toda relación con él. En un nuevo post de Instagram, West siguió insinuando que la pérdida de contratos comerciales se derivaba de la polémica que le ha costado a la cantidad de $2,000 millones en un solo día. En la publicación, el rapero ha referido directamente a Ari Emanuel, el CEO de Endeavor, que bueno, pidió expresamente en un artículo del Financial Times que las compañías que trabajan habitualmente con el artista y las plataformas de streaming que distribuyen su música, pues cortaran el lazo con él. Ari Emanuel, he perdido, así lo dijo el señor Kanye West, Ari Emanuel, he perdido $2,000 millones en un día y sigo vivo. Esto es un discurso de amor, todavía te quiero, Dios todavía te quiere, el dinero no es todo lo que soy, soy la gente. Así de imbécil es este tipo. Y miren, la verdad Kanye West ha sido un tipo que ha estado envuelto en muchísimas polémicas durante toda su vida. Creo que terminar con Kim Kardashian lo dejó un poco tocado. Digo, yo también estaría igual. Pero no, pero a lo que voy es de que no, la verdad, el tipo está mal. Es un admirador de Hitler. De hecho, hace unos años se nombró como un admirador fiel de Hitler y quiso nombrar un álbum con el nombre de líder nazi. Y eso obviamente es algo que dejó muy preocupadas a muchas personas, que obviamente es, pues, quiero pensar que su publicista no lo dejó hacerlo. Y este señor Kanye West ya recuperó su cuenta de Twitter. Recordemos que pues Elon Musk compró por $44,000 millones este 27 de octubre, compró la empresa de mensajería instantánea, perdón, la empresa de comunicación Twitter, y $44,000 millones, y le regresó al señor Kanye West su cuenta de Twitter, donde dice que quiere garantizar la libertad de expresión, y obviamente le dice al cantante que
Bueno, pues trate de no violar las reglas de en la plataforma. Así que también, como le van a regresar probablemente su cuenta a Donald Trump. Y bueno, esto es nuestra sección de El Pendejo de la Semana, porque la verdad, qué tipo tan desagradable, qué tipo tan estúpido este Kanye West. Es un hombre de color, es un hombre que por lo menos debe entender un poco lo que es la xenofobia, el racismo, y sobre todo decir, yo no quiero decir con esto que los judíos sean todo miel sobre hojuelas. O sea, también debe haber judíos que sean muy culeros, no podemos decir que no. Sin embargo, lo sucedido en el Holocausto es algo que marcó el punto fundamental entre la historia y los que la escribieron. Y entonces, creo que se debe tener un poco de empatía con las personas, con todos esos miles de personas que murieron ahí en el Holocausto. Y obviamente deben, que no todos eran culpables de nada. Y este señor Kanye West, al hacer este tipo de comentarios antisemitas, en Estados Unidos es muy, muy penado este tipo de situaciones. Son muy cuidadosos en llevar a cabo este tipo de comentarios, pero sobre todo por el respeto al que deben de tener estas personas. Pero bueno, Kanye West es un caso. Seguramente vamos a seguir teniendo más noticias de él con esta compra de el señor Elon Musk. Que está, por cierto, el señor Elon Musk compró por 44 mil millones de dólares la empresa, la plataforma Twitter. Y lo primero que hizo fue llegar y cortar cabezas. Corrió al director de finanzas, corrió al director de contenidos, corrió al director de un chingo de gente. Y una de las cosas que dijo que iba a hacer, o de las primeras cosas que iba a hacer, dijo que iba a darle uso a toda la tecnología que tuviera su alcance para detectar las granjas de bots y obviamente darles en su madre y pues bajarlas. Y eso va a dejar a AMLO, pues yo creo que con 3 o 4 seguidores. Pero bueno, regresemos a, fíjese que Nancy Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, fue atacado a martillazos. Paul Pelosi, de 82 años, y el atacante David DePate, de 42, se estaban disputando un martillo en Office Depot, detalló el jefe de la policía de William Scott. Un intruso atacó a martillazos este intruso atacó a martillazos al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y obviamente fue algo que prendió las alarmas, porque pues recordemos que ahorita la carrera política allá en Estados Unidos está muy, muy, muy álgida, y las situaciones se están poniendo así como un poco como lo que iba a pasar en el 2024, pero allá. La policía acudió en respuesta a la llamada a las 30 de la mañana, donde encontró a Paul Pelosi, de 82 años, y su atacante David DePate, de 42, disputándose el martillo, dijo el jefe de la policía William Scott. El intruso le arrebató el martillo a Pelosi y comenzó a golpearlo antes de ser sometido y arrestado por los agentes. No es cierto, lo de Office Depot era una broma, ¿eh? No es cierto. Nancy Pelosi estaba en Washington, donde iba a presentarse junto con la presidenta Kamala Harris en un evento de recaudación de fondos del sábado por la noche para el grupo LGBT Human Rights Campaign, a los pocos días que se realizan las elecciones intermedias, que han estado cargadas de una retórica dura y a veces violenta por parte de la legisladora demócrata. La policía dijo que el motivo para la intrusión del viernes no había sido determinado aún, pero tres personas con conocimiento de la investigación dijeron a The Associated Press que DePate entró intencionalmente a la casa de Pelosi y gritando: ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Las personas no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre la pesquisa en curso y decidieron preservar el anonimato. Paul Pelosi fue severamente golpeado, sufriendo contusiones en la cabeza y el cuerpo, y fue ingresado al Hospital General Zuckerberg de San Francisco para recibir tratamiento, confirmó el hospital. No se dio información por el momento sobre su estado de salud, pero el portavoz de Pelosi dijo que se va a recuperar. Así las cosas ahí en Estados Unidos. La verdad, se está poniendo muy complicado todo lo que está pasando ahí, pero obviamente eso es algo que nos va a repercutir a nosotros, y tenemos mucho, mucho que ponernos a pensar en las elecciones intermedias ahí en los Estados Unidos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Digo, la cosa se pone muy bonita en este país cuando hablamos de dinero. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil gastarse el dinero que no es suyo, ¿verdad, señor AMLO? Y resulta que la Comisión Federal de Electricidad
A lo mejor por eso me vino de 800 pesos el recibo. No, lo siento. La Comisión Federal de Electricidad presentó pérdidas por 50,671 millones de pesos durante el tercer trimestre de este presente año, lo triple en comparación con los números presentados durante el 2021. Los números rojos de la empresa dirigida por Manuel Bartlett se debieron, entre otras cosas, ¿será porque a lo mejor Manuel Bartlett no sabe una chingada de luz? Digo, no, o sea, a lo menos yo pensaría que es frente a la Comisión Federal de Electricidad estaría alguien que por lo menos entendiera un poco de luz. Y este señor sabe de todo menos de luz, pero bueno. Los números de rojos de esta empresa dirigida por Manuel Bartlett se debieron, entre otras cosas, a mayores costos de operación. Durante el tercer trimestre de 2022, los costos subieron a 185,438 millones de pesos, un incremento del 30% con el periodo de 2021. La empresa energética argumentó que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, no tengo nada que ver, pero bueno, provocó un alza en los precios de los combustibles. De manera específica, la Comisión Federal de Electricidad indicó que actualmente los precios en los que se compra el gas natural oscilan entre 7 y 10 dólares, mientras que a principios de 2021 se compraban en 2.5 dólares. Se espera que la exportación de los combustibles de Estados Unidos hacia Europa y los precios energéticos se mantengan estables por lo del resto del año, por lo tanto, esperan que comiencen a nivelarse los niveles de deuda y de endeudamiento de la Comisión. Los ingresos de la Comisión ascendieron a 172,762 millones de pesos. Entonces no necesitan mis 800 pesos, que no chingan. Ascendieron a esta cantidad en septiembre del año pasado, lo que significó un crecimiento del 16%. De manera detallada, las pérdidas trimestrales fueron consecuencia de estos 172,000 millones de pesos y menos los 26,497 millones de pesos de gastos financieros y el pago de 11,441 millones de pesos por impuestos a la utilidad. En el acumulado del año, las pérdidas de la empresa productiva del Estado se encuentran en 50,718 millones de dólares de pesos, perdón, cifra superior a los 28,853 del periodo anterior, enero-septiembre 2021. Así las cosas en la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que son malas noticias, muy muy malas noticias, porque pues obviamente estos güeyes, al ellos perder dinero, pues pierden dinero y obviamente nos empiezan a aumentar a todos nosotros lo que es las tarifas de luz. Pero bueno, es algo muy extraño lo que está pasando en este país. Yo creo que no existe una forma de entender que este país está cada vez sumiéndose más en deudas y deudas y deudas. Y el único que ve un ambiente positivo es el presidente. No lo sé, pero bueno. Y advertencia para arrancar buen rostro. Estados Unidos está preocupado por la política energética de AMLO. Ya lo dijo la jefa de comercio de Estados Unidos, Katherine Tai. Y advirtió que las preocupaciones de Estados Unidos son legítimas sobre la política energética de Estados de México, donde están siendo impactadas las empresas individuales. La jefa de comercio de Joe Biden dijo este 28 de octubre que espera tener su primera reunión con Raquel Buenrostro porque están muy preocupados por todo lo que está sucediendo a nivel energético en el país. Estados Unidos continúa con las consultas con México que comenzaron en agosto, dijo el representante Katherine Tai en una entrevista a la oficina Bloomberg en Washington. Por la parte mexicana, las conversaciones ahora serán dirigidas por Raquel Buenrostro, la ex jefa del SAT, y que el presidente López Obrador designó como la nueva secretaria de Economía. Hasta ahora el gobierno mexicano se ha centrado en resolver casos individuales con empresas estadounidenses y canadienses en un esfuerzo por tratar de disipar esta disputa, pero Tai no descartaría solicitar la formación de un panel para resolver el conflicto, que según dijo a principios de este año, pone en riesgo más de 10,000 millones de dólares en inversión estadounidense. Ojo ahí. 10,000 millones de dólares en inversión estadounidense. Los estadounidenses no se van a dejar. Y créanme, no es ser pesimista, no es ser poco nacionalista, pero los mexicanos la tenemos de perder. Tenemos que pensar bien lo que está pasando. La política de López Obrador privilegia a la Compañía Estatal de Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que Estados Unidos dice que esto viola el acuerdo comercial de TEMEC que entró en vigor en 2020 para reemplazar el Tratado de Libre Comercio y que estuvo vigente durante dos décadas. Canadá presentó una solicitud similar de conversaciones sobre la política energética de México. El trato es injusto, se trata de algo más que el impacto de empresas individuales, agregó
Catherine Tai. La asunción de arbitraje se abrió como una opción para Estados Unidos después de que el periodo obligatorio de 75 días de discusiones del T-MEC fuera dado de baja a través de los canales de diplomáticos. El panel, si un panel fallara en contra de México, México podría tener que pagar aranceles hasta $30 mil millones en exportaciones, según dijeron especialistas de Bloomberg News a los antiguos funcionarios que negociaron el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Muchos analistas vieron que la elección de buen rostro por parte de López Obrador como un endurecimiento de su postura hacia temas comerciales. Como jefa de la Oficina de Impuestos, ella recaudó miles de millones de dólares a través de su ofensiva contra las grandes empresas, propiedad de algunos empresarios más ricos de México, acusándola de vacíos legales. Así las cosas en la cuestión económica en México. Si esto llega a pasar, si esto llega a suceder, pues las cosas se nos pueden complicar, porque los aranceles nos pueden poner de cabeza a todos. Pero bueno, vámonos con una noticia pues macabra en verdad. Un perro pasea con un... Si no han visto el video, este es un video en Twitter, pueden buscarlo, Perro Zacatecas, ¿sí? Así como está. Un perro pasea con una cabeza humana en Zacatecas. Este video que circula en redes sociales se ve como un perro lleva en el hocico una cabeza humana que presuntamente entró dentro de un cajero automático en el municipio de Monte Escobedo, en Zacatecas. El hecho ha sido confirmado por las autoridades de seguridad, ya que en este municipio ocurrió el hallazgo la noche de este miércoles de varios cuerpos desmembrados dentro del cajero, y el reporte alertó que una cabeza humana estaba siendo paseada por el animal a través de las calles. Sin embargo, todo indica que antes de que llegaran las corporaciones policíacas, el perro hambriento pasó, perdón por la expresión de risa, pero la verdad es tétrico y es, no sé, qué terrible. Llegó el perro y se llevó la cabeza, se decidió llevarse la cabeza desmembrada. De hecho, cuando recuperaron la cabeza, ya no tenía parte de la nariz y parte de la oreja derecha. Caminó por algunas calles y ocasionó gran asombro y terror entre los habitantes, obviamente. Incluso un habitante que vio en ese momento al perro decidió grabar el hecho en el video y decir: lleva una cabeza humana. Los reportes policiales informaron que la cabeza humana fue recuperada, además de que el cajero también se encontró una mochila y dos cartulinas que tenían narcomensajes, pues obviamente dirigidos hacia alguna persona, de las cuales las autoridades no quisieron dar mayores informes. Tétrico lo que pasa en este país. Nos hemos convertido en un país de terribles condiciones, nos hemos vuelto un país de terribles situaciones, pero sobre todo nos hemos vuelto un país que cada día que pasa una situación distinta que sube el nivel de asombro en esta situación, que ya está rebasando cualquier novela de terror. Y vámonos con buenas noticias en nuestra última situación de la semana, en nuestra última noticia de la semana. Espero que hayan estado con nosotros y les haya gustado este programa. Si nos esperamos todas las semanas aquí en La Resumida, espero que les haya gustado y obviamente nos vemos en todos los programas que tenemos aquí en Permanencias Voluntarias. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que Corona promete chelas gratis y Checo Pérez gana la carrera de El Sábado. La cervecería Corona anunció una serie de promociones con motivo del Gran Premio de México el 28 al 30 de octubre y toma nota, pues la competencia puede convertirse en una competencia con set muy muy peligrosa. ¿Por qué? Pues porque la cervecería dijo mediante un comunicado que este fin de semana del 28 al 30 de octubre en las 5 sucursales de Caraquillo de la CDMX habrá un refrigerador lleno de coronas, el cual estará bajo llave. Y si el piloto mexicano gana, se abrirá el candado y habrá chelas gratis para todos los mayores de edad en el restaurante. Adicionalmente dijo que habrá una super promoción en donde las coronas estarán solamente a $30 durante el fin de semana. Agregan que todos los mayores de edad que disfruten este evento deportivo como la Fórmula 1 desde casa a partir del jueves 27 de octubre hasta el domingo 30, se activará una promo del 30% para pedir coronas utilizando el código México Manda. La promoción de TADA se activará en tiempo real
cuando veamos a Mexicano en el podio con un descuento de 300 pesos utilizando el código Yo Mando. El precio de la cerveza en el Gran Premio México del Autónomo Hermanos Rodríguez es una Heineken, por ejemplo, por decirles unas marcas, Heineken Silver es de 150 pesos, la Heineken de 710 mililitros, 140 pesos, la Heineken de lata, 140 pesos por dos latas, la Heineken NR, 150 pesos por dos latas, y también hay otras bebidas con alcohol en la ronda de 80 pesos por lata, como la Strongbow Gold, 80 pesos, la Strongbow Rose, 80 pesos, y la Amstel Ultra Seltzer Lima Jengibre de 80 pesos. Chelas gratis, si gana. Si gana este señor Checo Pérez, que es un fuera de serie. Hubo un video muy interesante en su cuenta de Instagram en donde le permitió a un niño acercarse y firmar, que le firmara su su camiseta y su gorra. Y la verdad, el tipo es un fuera de serie. Es la diferencia entre un grande y una persona que no se sabe comportar a veces en frente de sus fans, como este señor Messi o otro, cualquier otro. El Checo Pérez ha sido un ejemplo, y es un ejemplo, fue ganador de esta semana también del Premio Nacional del Deporte, y también, obviamente, es un hombre que todos tenemos que reconocer, porque es, insisto, un fuera de serie. Y con esto terminamos el programa de la resumida de permanencias voluntarias. Nos vemos la próxima semana en este resumen de noticias, en donde traemos a ustedes las mejores noticias de México y el mundo. Los invitamos a participar en todos nuestros programas, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en todos, absolutamente todos los canales que tenemos aquí en Permanencias Voluntarias. ¿Por qué? Porque ustedes son lo más importante. ¿Le? Opina, comparte. Permanencias Voluntarias. Mi nombre es Ede López. Nos vemos la próxima semana a través de Permanencias Voluntarias. Hasta la próxima.